En el marco Plan Choque Construyendo Seguridad Fase 9, la Policía Nacional continúa en la ofensiva para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Es así que mediante información suministrada por la madre de la víctima fue capturado un hombre que presuntamente había cometido actos sexuales con un adolescente en el municipio de Victoria Caldas. La detención del sujeto de 49 años de edad natural de Bogotá se adelantó en el parque principal de este municipio por los uniformados pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, después de que fueron alertados por la madre del menor, quien manifestó que su hija había sido cogida por la fuerza por un hombre desconocido cuando se encontraba en una tienda realizando unas compras, quien al parecer la besó y le realizó tocamientos. Es así que de inmediato la patrulla se desplaza a atender este requerimiento, logrando la captura del presunto abusador, quien al momento de verificar sus antecedentes presentaba anotaciones por el delito de abuso sexual, además de haber pagado una condena de 14 años por este mismo delito. Es importante resaltar que la menor fue trasladada al hospital local con su respectiva valoración médica. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.